contando. Hola, bienvenidos a Historias por Contar. Hoy tenemos a un invitado que nos honra nuevamente y que sabe muy bien cómo contar unas historias. Prueba de esto es que recientemente fue reconocido con la Cámara de Oro en Cannes por su ópera prima La Tierra y la Sombra. César Acevedo, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias, encantado de estar acá. Te quería hacer una pregunta. Uno de tus autores como predilectos o con los que has tenido muchas influencias, has mencionado a Andrei Tarkovsky. Él hablaba que el cine era una manera de esculpir en el tiempo. Y tu película mezcla mucho eso, como la poética, pero también por ser reflejar la realidad colombiana, tiene un tono político. Háblame un poco de La Tierra y la Sombra. Bueno, La Tierra y la Sombra es una película que desborda en humanidad, que habla de lo difícil que es mantener los lazos con los seres que más amamos, pero que también rescata el sentimiento heroico que veo en la gente de nuestros campos, el valor de su lucha y su resistencia. Tomamos muchos retos como explorar el lenguaje y tratar de limpiar nuestra mirada para ver con otros ojos esta realidad. Y bueno, pues es una película que apunta al corazón de la gente, donde nos interesaba más hablar de los sentimientos que los acontecimientos, y creo que se lograron muchas cosas valiosas. Refleja una realidad colombiana, pero al mismo tiempo, ¿qué crees que es esa esencia que la hace reflejar la condición humana, que públicos de otras partes del mundo la puedan reconocer y se sientan conmovidos e identificados? Bueno, eso es algo muy interesante de la película, que toca temas que nos conciernen a todos, como el de la familia, pues lo difícil que es mantener esos lazos a veces por la violencia misma de los sentimientos, pero también que habla del desarraigo, como de lo que implica la identidad y la dignidad relacionada con la tierra bajo tus pies. Y esos son temas que nos llegan a todos, que por eso en cualquier lado donde se ha mostrado la película, la gente la entiende, la vive, porque pues a pesar de que sea una película muy arraigada en nuestra cultura, en lo que somos acá, la gente afuera pues no conoce muy bien nuestro contexto social y político, pero es una película que les habla al corazón, y eso es como lo que más han valorado. Rescata mucho la humanidad, y el casting también consta con autores naturales, con actores naturales. ¿Cómo fue ese proceso de recolectar personas que pudieran identificar estos papeles? Sí, pues es una película con una carga dramática muy fuerte. En un principio sí quería trabajar con actores profesionales, pero no fue posible porque no me interesaba solo la interpretación, sino al ser una película de gente del campo era muy importante como esa verdad del cuerpo, las huellas del trabajo en la piel, y no funcionaba con muchos actores profesionales que vi, porque obvio cuidan su herramienta, porque responden a ciertos medios, pues televisión, el teatro, y no fue fácil. Entonces decidimos cambiar el rumbo del casting, empezamos a buscar gente de la región, y al final pues solo hay una actriz profesional, que es Marleida Soto, que hace el papel de Esperanza. Hilda Ruiz, que hace el papel de Alicia, de la señora, sí hizo teatro toda su vida, pero pues el cine es otro lenguaje era otra forma de trabajar. De resto todos son naturales, hasta los corteros que representan sus propias vidas. Y bueno, fue una experiencia muy bella trabajar con este grupo de gente. Tuvimos la oportunidad de contar con la ayuda de Fátima Toledo, que es una preparadora de actores muy importante después del Brasil y de toda América. Hizo películas como Ciudad de Dios, Tropa Élite, La Jaula de Oro en México. Y pues bueno, los actores nunca tuvieron el guión. Esto no era una película de construir personajes, sino de sentirlos, de vivirlos. Y lo que hacíamos era pues crear conexiones emocionales entre todos estos desconocidos que se vieran como una familia, y despertar esa memoria sensorial y emocional que llevamos todos, pues, de nuestras culpas, nuestros miedos, también nuestras fortalezas, y aplicarlo pues a estos personajes de la película. Y yo creo que esa actuación ha sido lo que más han valorado los espectadores, porque se sienten muy honestas, muy humanas, y yo creo que parte de que son ellos mismos tratando de expresar lo que son.
ahora tú representas un ejemplo para el cine colombiano. Sé que te incomoda un poco estos términos halagadores, porque eres un cineasta independiente que se la luchó, que incluso tengo entendido que fueron años para poder lograr este producto final. ¿Cómo es la experiencia en Cannes? ¿Cómo fue ese proceso de selección entre miles de películas? ¿Y cómo fue la experiencia de estar allá, ver el estreno allá y sentir pues esa acogida de las personas? Bueno, a mí sí me gusta como compartir con la gente, pues hablar un diálogo de todo lo que ha pasado, como la poca experiencia que tengo, pues mi primera película, llevo 10 años trabajando en cine, pues, pero sí es chévere, como así como yo me serví del ejemplo de muchas personas, de sus experiencias, como que también me gusta compartirlo, pues. Lo de Cannes, bueno, Cannes es festival más importante, más grande del mundo. Tiene varias secciones, una cierta mirada, la sección oficial, la quincena de realizadores, está la semana de la crítica, que fue donde fuimos seleccionados. Para llegar allá, bueno, fueron más de 1.200 películas que se presentaron solo a la semana de la crítica, y al final quedamos 7. Fue una experiencia muy bella porque la Premier Mundial también fue la primera vez que pude ver la película terminada. Es una película que se hizo con apoyo no solo del Fondo Cinematográfico Colombiano, sino de muchísimos países. Entonces el sonido se hizo en Chile, en Francia, el color en Ámsterdam, la edición en México, acá. Y cuando llegamos a juntar todo eso acá en Colombia, no fue posible. Íbamos a las salas a tratar de ver si estaba bien, y pues hay un problema muy grave con las salas de aquí en Colombia, que nunca podemos ver una película como realmente es. Entonces fuimos a Cannes a ciegas. Afortunadamente todo salió muy bien. Cuando vi la película por primera vez, pues después de 8 años era de trabajo, ¿no? Ver ese sueño materializado y mirar atrás, como ver no solo todo lo que perdí, sino también todo lo que el cine me había brindado, y con personas que quería, que hicieron posible la película. Entonces se acabó y todo el mundo empezó a aplaudir, nos rodearon, pues, ahí a los pocos que estábamos del equipo, y todos, pues, la gente estaba llorando, pues, como que la película había funcionado, los había llegado. Y yo me quebré, pues como que emocionalmente fue un choque muy fuerte. Pues yo soy una persona muy cerrada, que me cuesta mucho expresar lo que siento, y por eso mismo como que escogí este lenguaje, porque me permite también como sacar todo eso. Y bueno, me fui a llorar por allá en la calle. Sí, pues como que me sentí vivo, pues, y cuando yo abro la puerta empiezo a chillar de una manera impresionante. Pasaban ahí los Lamborghini y los Ferrari y yo haciendo el ridículo. Pero bueno, eso también hace parte de esto, de poder sacarte todo lo que llevas por dentro. Y bueno, la semana de la crítica daba 5 premios, ganamos 3, el premio del público, premio Revelación y el premio de la Sociedad de Autores Franceses. Al final llegó el premio de la Cámara de Oro, que es uno de los premios más importantes en el mundo del cine. Se le da la mejor primera película del festival, de todas las secciones. Este año era un año, pues, especial, porque habían 26 películas, son demasiadas, y esas 26 vienen entre miles y miles de películas de todo el mundo. Así que muy pocas personas en la historia del cine han ganado ese premio. Muchos de los que lo hicieron en este momento son los grandes referentes de la cinematografía mundial, y pues todo lo que pasó allá para el equipo que hizo posible La Tierra de la Sombra, pues fue un gran honor y un reconocimiento muy bello al trabajo, pues, que realizamos durante tantos años. Y pues bueno, ya ahorita estamos en las salas acá en Colombia, pues la película la hicimos para los colombianos. Vamos a ver si la apoyan, pues una película que se está vendiendo por todo el mundo, que está siendo invitada a muchísimos festivales, donde llega es un éxito. Y bueno, vamos a ver si también somos profetas en nuestra tierra. Es una película muy personal, además tú eres el director, el guionista, y me escuché mencionar que nace como un dolor personal. ¿Cómo es esa quimia de la labor de artista de con eso, esa carga negativa, de transformar y volver una obra? Sí, pues la primera película yo quería partir de lo más íntimo, de lo más importante,
comencé a escribirla después de la muerte de mi madre. Yo vivía solo con ella y pues cuando ella se fue, pues, la soledad que me provocó la ruptura de familia fue algo muy, muy doloroso, y simplemente quise tratar de recuperar a las personas que más amaba a través del lenguaje cinematográfico. Es una película con la que quise de cierta manera hacerle frente al olvido y bueno, es una especie de duelo, pero que también invita al espectador a sacar fuerzas de esos dolores que llevamos como anclados en el alma, ¿no? Tratar de sacar lo mejor que llevamos dentro y eso es como lo que yo siento y veo en la película un poco. Refleja también la realidad de los corteros de caña, una realidad difícil, enfrentada a malos pagos, enfermedades, luchas contra, como en la película, pues que están a punto de perder su lugar. ¿Crees que eso va a transformar de cierta manera la sociedad, o al menos sacudir las conciencias un poco? Bueno, yo creo que sí, pues una película no va a cambiar el mundo, pero sí nos va a hacer sentir más humanos, nos va a acercar a otras personas, en este caso los porteros, también a ver unas realidades que tenemos muy cercanas, pero que de esta manera no hemos conocido muy bien, en este caso el del monocultivo de la caña de azúcar. Simplemente pues no es una denuncia o algo pamfletario, es visibilizar unos problemas sociales muy fuertes que se han generado en la región con la tierra, pues la modificación del paisaje, los desplazamientos, la pobreza, las enfermedades, y ver cómo todos estos problemas han sido legitimados pues a los ojos de la historia por el Estado, por los ingenios, por nosotros mismos, y entender que esto no es algo natural, que ese progreso que solo responde a unos intereses de muy pocas personas no puede seguir pasando por encima de los seres humanos, y bueno, es entablar como un diálogo entre la gente y esas problemáticas, ver qué podemos hacer. ¿Cuál es el consejo que le das a los realizadores independientes que también tienen una historia, están en esta difícil tarea pues de crear su película o su cortometraje y se encuentra con una serie de dificultades que tú fuiste superando? ¿Cuál es ese mensaje que le dejas a las personas? Bueno, pues no es fácil dar como consejo así, pues lo único es hay que creer en lo que están haciendo y hay que ser perseverantes, entender que esto es un oficio que requiere mucha disciplina, mucha pasión, mucho amor. No siempre van a salir las cosas bien, pero ahí es donde hay que tener carácter y seguir luchando. Pues como que no importa el tipo de cine el que quieran hacer, pues si es algo muy comercial o es otro tipo de pues como experiencias con el lenguaje, pues lo importante es entender que esto es el arte de la observación un poco, y hay que mirar mucho pues tanto lo que uno es como el mundo que lo rodea, y yo creo que eso les va a servir mucho para sus películas, ¿no? Les va a dar no solo carne, sino también espíritu a lo que quieren ser. ¿Qué otros proyectos se vienen después de esta, de este, pues, de, después de este gol de media cancha, como dicen, ¿no? Porque todo el foco de un momento a otro giró a este cineasta caleño. Sí, del anonimato al desprestigio en 3 meses. No, pues ahora voy a estrenar 2 cortos que hice antes de la película. Yo hice todo al revés, estrené primero la película, pero bueno, no tenía dinero para terminar la mezcla de sonido de los cortos, con lo que ganamos pues los voy a terminar, espero estrenarlo este año. Seguir escribiendo la segunda película, que del 2013 empecé como a pensar la idea. Es una película, es una mirada sobre el conflicto y la violencia en este país. Uno acá dice eso y le quieren meter 3 puños en la cara sin dejarlo hablar, pero pues también es mi responsabilidad como ética, moral. Yo siento a veces mucha culpa de vivir en este país y que a veces no nos una más que la indiferencia, y quiero abordar esos temas pues desde una mirada así un poco más poética, que me dé más libertades. Es la historia de unos fantasmas que emprenden un camino al cielo, reconstruyendo su historia de familiar, su historia de violencia. Es una reflexión sobre cómo este conflicto no solo ha destruido los cuerpos, sino también los espíritus. Y lo quiero hacer desde el lado de los muertos. Como que acá somos
campeón en pasar páginas y páginas y pensar que todo eso que se perdió no vale nada. Y yo quiero es todo lo contrario, como ver que todas esas voces silenciadas eran muy importantes. Hablar también un poco un tema que me interesa mucho, que es el silencio de Dios. Y bueno, pues voy a seguir escribiendo, es un tema demasiado complejo que a veces me desborda, pero pues bueno, el cine es una búsqueda y hay que emprenderla, pues sobre todo, como yo creo en el poder de este lenguaje y creo también en lo que puede producir en la gente y voy a seguir en eso. Sin duda el cine puede ser una manera de terminar con esa peste del olvido, pues, que nos ha acechado hace tantos años, después de tantas guerras, tantos conflictos. Sí, el cine enriquece nuestra experiencia sobre la vida, sobre el mundo. Nos acerca a otros, que eso es muy importante, pero también una buena película nos hace sentir más humanos y eso es muy importante en un país como el nuestro y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, como que yo sí creo que vale la pena hacerlo. Obvio, tiene que haber películas para todo el mundo, para todos los gustos. En el cine cabemos todos. Yo apuesto por un cine que realmente nos haga sentir y vivir y que cuando salgamos de la sala y se prende la luz, como que las películas no se acaban ahí, sino que te acompañan y te llevan a descubrir cosas y te dejan más preguntas que respuestas. Y creo que eso también es como una función muy importante del arte en cierto sentido. Listo. Muchas gracias, No, César. a ti, muchas gracias.